Algunos se la juegan por un escaño en el Senado, otros a un lugar en la Cámara de Diputados y ocho apuntan directamente a la moneda. Lo cierto es que independiente de dónde, todos aspiran a representar a Chile y sus regiones, pero quiénes serán los elegidos depende de nosotros. En las elecciones de 2013, solo un 49% de los chilenos habilitados para votar cumplió con su deber cívico, mientras en las municipales de 2016, dicha cifra alcanzó un escaso 34%, un nivel de abstención que cuesta entender, considerando que se trata de una de las decisiones más importantes que debemos y podemos tomar en pos de nuestro país, teniendo la libertad de hacerlo en forma secreta y sin que nadie nos apunte con el dedo por el candidato o candidata que hayamos apoyado. Una baja participación ciudadana que debemos revertir partiendo por lo básico, la información. ¿Dónde me toca votar? ¿Cómo lo hago? ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Si sencillamente no voy? Lo repasamos en este especial de elecciones 2017 de En la Vereda. ¿Va a ir a votar este domingo? Sí. ¿Sí? ¿Tiene claro su voto ya? Todavía no. ¿Trabajo? Sí. ¿Sí? ¿Dónde le toca votar? Puerto Alto. ¿Van a ir a votar? No. No sé todavía si me dan permiso en el trabajo. ¿Le toca trabajar? Sí, pues trabajo en terreno, así que trabajo todos los días. No, voto en Chillán. De todas maneras, y a primera hora voy a ser apoderado de mi partido. No. ¿Por qué no? Porque no quiero. Sí, pues. ¿Tiene claro su voto ya o no? Clarísima. ¿Sí? Claro que sí. ¿Tienes claro tus votos ya? Por supuesto. Algunos afirman que lo harán y otros se reconocen que derechamente no irán a votar. Cada quien tiene sus motivos, sin embargo, pocos son legítimos cuando se trata de decidir quiénes van a liderar políticamente nuestro país o más concretamente aún, quiénes van a tomar las decisiones a partir del 2018. Lo cierto es que solo días de realizarse las elecciones presidenciales y parlamentarias, el ambiente en la calle todavía es de incertidumbre. Incertidumbre que para muchos pasa por no saber por quién votar, por desconocer los programas, los compromisos y todas las propuestas de cada uno de los candidatos. Pero hay un porcentaje importante de personas que definitivamente no saben cómo participar de este proceso, es decir, si pueden o no pueden votar, dónde deben hacerlo, cómo tienen que hacerlo, etcétera. Un deber cívico que todos debiéramos cumplir este 19 de noviembre, pero para el que no todos están 100% preparados. Por eso quisimos salir a la calle para conocer en terreno cómo estamos y qué tan involucrados estamos con este proceso en el que finalmente vamos a decidir el futuro político de nuestro país durante los próximos 4 años. ...14.383.151 personas es el padrón electoral que tendremos en estas elecciones que sin duda darán que hablar. Partiendo porque será la primera que se realiza bajo el nuevo sistema proporcional que reemplazó al binominal. Por lo que si antes teníamos 19 circunscripciones, ahora serán 15 considerando una por región. De 38 pasamos a 50 senadores, estableciéndose 2 o 5 por cada circunscripción. Y de 120 diputados llegaremos a los 155, eligiéndose 3 u 8 por distrito. Otro de los puntos anexos en estas votaciones guarda relación con la llamada Ley de Cuotas, creada principalmente para incentivar la participación femenina en la política y gracias a la cual estas elecciones contarán con un promedio de 32,7% de mujeres candidatas, es decir, 900 de un total de 2.750 candidatos. Cabe destacar que por cada candidata electa, los partidos recibirán más de 13 millones de pesos y las candidatas a su vez obtendrán un reembolso de un aproximado de 265 pesos por voto. Y en tercer lugar, no podemos dejar de mencionar el voto en el extranjero, que permitirá que 39.137 chilenos residentes en el exterior puedan votar en estas elecciones presidenciales.
Un proceso democrático clave para el país y que ya prácticamente está a la vuelta de la esquina. Por lo que si usted aún tiene dudas respecto a cómo será ese día, siéntese y escuche. El elector entonces va a llegar a su mesa receptora y va a entregar su cédula de identidad, donde se le va a ubicar en el padrón de mesa, se le va a confirmar que sea su mesa y se va a proceder a entregar los votos o las cédulas que le corresponde por el territorio electoral. Esto ya que en esta oportunidad todos votan por diputados, consejeros regionales y presidente, pero solo las regiones impares votarán por senadores. Como sea, si le entregan cuatro papeletas, significa que las cuatro debe votar, no solo en una o dos, sino en todas. Cada papeleta contendrá el nombre del candidato y su respectivo número y letra, lo cual implica que, sobre todo en el caso de los consejeros regionales, por ejemplo, usted se encontrará con una gran cantidad de nombres, por lo que no estaría mal buscar desde antes el número y letra de su candidato y así agilizar el proceso. ¿Qué pasa si hace más de dos marcas porque se equivocó, porque entendió mal que podía votar por dos candidatos? Ese voto se va a anular por la mesa receptora. Entonces es importante que en cada voto marque una sola preferencia. Si la persona tuviera algún tipo de discapacidad que le impida sufragar autónomamente, se los puede asistir de distintas maneras. Por ejemplo, si no necesita ayuda para votar, pero le cuesta entrar a la cámara, el presidente de la mesa puede disponer que sufrague fuera de ella, resguardándole el secreto de su voto. O si la persona entró a la cámara y votó, pero no puede doblar el voto, también podrá pedir al presidente de la mesa que lo ayude. Lo último que tenemos en nuestra legislación es el voto asistido, cual es que la persona que se encuentra en una situación de imposibilidad de votar, de doblar, etcétera, puede entrar a la Cámara Secreta con una persona mayor de edad de su confianza que va a votar por ella, y eso está permitido absolutamente. Distintas situaciones que quedarán registradas en el acta de la mesa receptora con los datos del asistido y el asistente. Una vez que ha sufragado la persona, hemos puesto todas las instancias en las que puede sufragar, tiene que volver a la mesa receptora, devolver las cédulas, donde se va a proceder a cortar el talón, y se le devuelve nuevamente al elector la cédula y las echa en cada una de las urnas que van a estar disponibles en la mesa receptora encima de la mesa. Pero por supuesto que para que el voto entre las urnas debe estar perfectamente doblado. Una maniobra que parece fácil, o al menos eso dijo la gente en la calle, pero a la hora de, varios no pasaron la prueba. ¿Sabe lo que tiene que hacer ese día, no? Sí. ¿Sí? Sí, tengo que doblar el papel y todo. Sí, sí lo tengo que doblar. Dóblelo. Ah, no, doblarlo no pudo, no lo sé. ¿No? ¿Lo pilló? Sí. Ah, por el doble. Ya. Ya, ahí me pillaste. Ah, bueno, tiene que ser igual que los otros. Tiene que ser ahí. Ahí, a ver. Ahí. ¿Y esto queda afuera o adentro? Sí, lo tengo, pero clarito. A ver, doble un botito. ¿Cómo lo doblaría usted? Y ojo, que este era solo el voto de los presidenciables. Primero se dobla así, luego se dobla acá. Perdón que no me quede tan derecho. Y luego lo doblo así. Y este lo pego. Uno de estos dos creo que se pega hacia adentro, si no me equivoco. Es que está fácil. Ya. Los cochoquelados. No, pues. En honor a la verdad, varios estuvieron cerca, pero ninguno lo dobló como realmente correspondía. Mejor veamos a la experta. El voto se dobla después que se ha hecho la marca una sola con el lápiz grafito, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Igual, así, así, dobla aquí y la estampilla se ve. Pero en realidad no hay de qué preocuparse. Para su tranquilidad, las respectivas mesas receptoras prepararán el material desde muy temprano con todos los dobles listos para que usted lo haga sin mayores problemas. De lo que sí tiene que preocuparse es de llevar su carnet de identidad o pasaporte, los cuales le servirán incluso si llevan hasta 12 meses vencidos.
Tampoco estará de más revisar si le tocó ser vocal de mesa, pues si bien ya venció el plazo para excusarse, al menos tendría tiempo para organizarse y cumplir con su deber. El vocal que fue nombrado y que no se excusó ante la Junta Electoral para ser reemplazado está obligado a asistir como vocal. Si no va, las sanciones van de 93.000 a 374.000 pesos. Las denuncias las hacen las juntas electorales. Entonces es preferible que vayan. Tras todo este proceso, solo queda irse a la casa a descansar o disfrutar con la familia un día que por ley es feriado. Pero vamos resumiendo. Primero, revisen www.cervel.cl si está habilitado y dónde debe votar. Segundo, asegúrese de llevar su carnet de identidad o pasaporte, pues son los únicos documentos que le permitirán votar. Tercero, emita su voto en todas las papeletas que le sean entregadas, marcando solo una preferencia. De lo contrario, el voto será considerado como nulo. Cuarto y último, entregue las papeletas a la mesa receptora e inserte sus votos en las urnas correspondientes. Información fácil y sencilla sobre lo que debe hacer este domingo 19 de noviembre, pero esto es solo una parte del proceso. Informarse es sin duda la parte más importante, saber quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas, programas y compromisos. Nosotros vemos que muchas veces la desafección ciudadana se debe a que se juzga a todo el espectro político, a todas las personas que están participando activamente en la política, sin distinguir entre quienes efectivamente han cometido quizás actos que nos disgustan y quienes no, o quienes proponen cuestiones con las que nosotros no estamos de acuerdo y quienes proponen las cosas con las que sí estamos de acuerdo. Por lo mismo, la Fundación Ciudadano Inteligente creó el portal www.voteinteligente.cl, una plataforma web en la cual usted podrá ingresar sus propuestas sobre distintos temas que lo preocupen y estos llegarán directamente a los candidatos parlamentarios y presidenciales. La idea de esa forma es llevar preocupaciones y propuestas ciudadanas al debate electoral y que al mismo tiempo las candidaturas tengan la oportunidad de dialogar con la ciudadanía a través de las propuestas que ellos presentan. Hasta ahora ya van más de 300 propuestas de distintas organizaciones y personas particulares y más de 100 candidatos parlamentarios y presidenciales comprometidos con la iniciativa. Es muy importante que nosotros conozcamos quiénes son los candidatos, quiénes nos quieren representar y busquemos la alternativa que más nos satisface. Información ahí, tenemos que buscarla y tratar de generar una también participación activa de nuestra parte. Y para eso está esta herramienta que nos permite llevar nuestras ideas directamente a los candidatos y candidatas. Y dentro de ese objetivo, los niños no podían quedar fuera. Aquellos que no votan, pero que también se preocupan por su país y que fuera de lo que muchos piensan, también tienen sus propuestas. Por ejemplo, acá tenemos la propuesta de un octavo básico sobre educación a todos los niños y niñas de Chile. O mejor salud de hospitales, fin a la discriminación. Y ahí los niños van levantando temas sobre que a ellos mismos les interesan. Por ejemplo, conversaciones sobre sexualidad, afectividad, más participación y actividades recreativas, etc. Entonces, cada curso que hace la actividad genera un conjunto de propuestas que se suben a la plataforma y luego se hacen llegar a las candidaturas, igual que las demás propuestas que son de los adultos. Y si de información se trata, candidatotransparente.cl es otra opción creada por el Consejo para la Transparencia, que permite que los ciudadanos obtengan información sobre quienes aspiran a ocupar el sillón presidencial o un cupo parlamentario. La primera vez que hicimos la plataforma en la elección municipal, hubo una abstención en esa del 65%. Entonces esperamos que ahora los ciudadanos se informen por esta plataforma y puedan manifestar mayor interés en ir a apoyar a sus candidatos al conocer qué es lo que ellos pretenden. Un sitio que se nutre de la información entregada voluntariamente por los mismos candidatos y que considera no solo el resumen profesional de cada uno, sino también los aportes recibidos, los días restantes para la elección, entre varios otros. Como podrá ver, la información existe. Está en páginas de internet, en las campañas publicitarias, en las franjas electorales, en las calles, en el diálogo con sus pares y en los distintos medios de comunicación. Está en usted comprometerse con un proceso tan importante y elegir a conciencia quienes a partir del 2018 tomarán las decisiones políticas del país en que vivimos.
Importantes datos que usted tiene que saber partiendo por el sitio web www.cervel.cl. Esta es la plataforma clave y básica a la que usted tiene que acudir para saber datos tan importantes como, por ejemplo, si está habilitado para votar y dónde debe hacerlo, por ejemplo. Además, en este mismo sitio usted podrá encontrar diverso tipo de información de los distintos candidatos a diputados, senadores, consejeros regionales y también, por supuesto, todos quienes postulan a la presidencia de la República. Y también, por supuesto, hay diversas plataformas web como algunas de las que revisamos en la nota que veíamos anteriormente. También, por supuesto, están todas las oficinas del Servicio Electoral a lo largo de todo el país, donde además se le van a otorgar toda la información que usted requiere y también, por supuesto, reiterar, tal como lo veíamos anteriormente, que van a estar disponibles este tipo de tarjetas. Una tarjeta que va a estar disponible especialmente para los adultos mayores, para la tercera edad y también, por supuesto, para todos quienes lo requieran y donde va a poder contar con toda la información que usted necesita para ese día, como por ejemplo, la comuna donde debe votar, la mesa que le corresponde, el local de votación, si es que es vocal de mesa o no, en fin. Todo va a estar en este lugar para que no tenga que estarlo buscando justamente ese día, ya sea en el sitio web o en el mismo lugar de votación. Todo para facilitar su votación este 19 de noviembre. Dicho todo esto, solo queda invitarlos a informarse respecto a los programas y propuestas de cada uno de los candidatos. Cédula de identidad o pasaporte a mano y también, por supuesto, tener plena conciencia de todo este proceso democrático que estamos viviendo, donde su voto y el de todos cuenta para cambiar lo que haya que cambiar y también, por supuesto, mejorar lo que haya que mejorar. De esta manera finalizamos este capítulo especial de elecciones en nuestro programa En la Vereda, esperando haber sido útiles o al menos haber resuelto algunas de sus inquietudes. www.senado.cl, recuerde que es el sitio web al cual usted debe ingresar para conocer todo el trabajo legislativo que se está realizando en el Senado y también, por supuesto, en cada una de las comisiones que lo integran. tv.senado, además, es la plataforma a la cual usted debe ingresar para conocer toda la programación que hemos preparado para ustedes aquí en TV Senado y especialmente en nuestro programa En la Vereda. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo capítulo.